Buenas tardes. Informes concretos, el día de hoy el presidente de la institución que estuvo con ustedes observando la práctica, ¿les dice algo que haya estado aquí con ustedes? Pues el compromiso que muestra que está con el grupo, viene a apoyar, a sumar, al igual que todos, para poder salir de esto. ¿Les pidió en algo especial para el partido de Gustavo? No, nada en especial. Va a ser tu segundo clásico, se puede decir así, debutaste tú la temporada pasada precisamente. Así es. Ya tienes experiencia de este tipo de partidos, que genera para ti un clásico como este, en una situación como la que estás viviendo. Pues no es padre por la vitrina que es, un Cruz Azul Pumas. No es tanto el que ya tenga la experiencia porque pues, jugué muy poco, pero pues tratar de disfrutarlo y tratar de sacar los tres puntos para que empiece el repunte del equipo. Pero si son partidos que se juegan de manera diferente, a una intensidad diferente, a un ritmo diferente que digamos el regular. Sí, sí son partidos que tienen un especial extra, que se juegan más que tres puntos, son rivales a los que hay que jugarles a más y ellos también lo hacen a Cruz Azul. Omar, ahora la posición en la tabla es extrema, evidentemente ustedes están al fondo, ellos en el primer lugar. ¿Importan las estadísticas o es la oportunidad perfecta para que se saque la casta y se pueda tomar ese paso que necesita Cruz Azul? Pues ustedes han visto que muchas veces no importa en dónde estés posicionado, de ahí se puede venir el repunte. Entonces es importante que salgamos y mantengamos el buen funcionamiento que se dio contra Monterrey y poder sacar la victoria. Se dice que para tocar fondo hay que estar hasta abajo, una vez que se toca fondo es momento de salir. ¿Creen que ya tocó fondo Cruz Azul y ahora es el momento de resurgir? Yo creo que sí, se tocó fondo porque Cruz Azul no se merece estar en esa posición y más por cómo se trabaja. Entonces creo que ya es momento de empezar a repuntar y qué mejor contra un Pumas. ¿Qué es el partido idóneo Pumas para repuntar? Porque hace 15 días decían todos, viene la América, venían los primeros lugares y era el partido idóneo y salían un clásico perdiendo y jugando mal. Hoy es el partido idóneo para levantar y resurgir Cruz Azul. Pues mira, no sé si sea el idóneo, pero es algo que ya se tiene que hacer, o sea, tenemos que responder, tenemos que empezar el despunte para ir metiéndonos entre los primeros lugares y poder disputar la liguilla. No podemos dejar ir más puntos. El mal paso que lleva Cruz Azul, ¿de quién es la culpa más? ¿Del técnico o de los jugadores? Todos estamos envueltos en esto. No es culpa de una sola persona ni de los jugadores, todos estamos en lo mismo y es culpa de todos aquí. ¿Se merece la institución Cruz Azul por la grandeza que tiene el equipo estar en el último lugar? El club no se merece eso, pero bueno, las circunstancias nos están llevando a eso y hay que saber afrontarlas. O sea, siempre va a haber complicaciones y hay que saber salir de ellas. Oye, Mar, la ofensiva de Pumas espanta, bienvenida, ¿es la mejor? No. Nada de eso. Nada de eso. O sea, sí, sin duda tienen ustedes con qué pararlo, ¿no? Claro, no tenemos por qué temerle. Pero Martín, ¿ya habías enfrentado a Lander alguna vez en fuerzas básicas? ¿Te tocó alguna enfrentación? Me había tocado en juegos amistosos enfrentar a la mayoría de ahí. Pues no es nada del otro mundo. Ahorita a ellos se les está dando las cosas y ya, o sea. Sí, pues uno va conociendo a los jugadores y sabes cómo les puedes, la forma de incomodarlos, que no estén cómodos, de cómo llegarles, o sus cualidades y sobre eso trabajarlos. Entonces, ¿no sería sorpresa que Cruz Azul sí tuviera la mejor ofensiva del torneo? Ninguna sorpresa. ¿Qué decir a la gente que asistirá el sábado, especialmente al aficionado? ¿Habrá entrega por parte de Cruz Azul? ¿Habrá el compromiso para que ahora sí se saque el triunfo ante este rival ahora que es Pumas? El compromiso y la entrega siempre la tenemos, no se nos da los resultados en ocasiones, pero siempre tratamos de dar todo para que salgamos adelante. ¿Vas a entrar con burlas en redes sociales de cambio de nombre de estadios? Se dan cosas, la gente dice muchas cosas, pero estamos centrados en esto nada más. Bueno, desde tu punto de vista o de
los dos, ¿qué los ha llevado a estar en el fondo de la tabla en esta temporada? ¿Qué es lo que ha llevado al Cruz Azul por ese camino? Pues muchas circunstancias que creo que no las merecíamos. Muchas veces fuimos superiores a los rivales y por no concretar las primeras oportunidades nosotros, después se nos complicaba y ahí ya no podemos remontar. Entonces creo que debemos de tener más atención en eso, en saber concretar las primeras jugadas para ya después nosotros poder manejar bien el partido. ¿Qué opinas de las quejas que surgen en torno de la afición, de la subida de precios? Cruz Azul no está en el mejor momento para subir precios y piden el apoyo, y es cuando la afición aumenta estas entradas. ¿Qué opinas de ellos? ¿Les incomoda? ¿Están a favor de la afición de que no se suban? ¿O ustedes qué hacen? Pues no me corresponde decir algo así, la verdad que ¿es no. ¿Es justo para ellos pagar algo que tal vez no valga la pena? No te puedo decir si es justo o no es justo. La directiva tiene sus razones, yo no puedo decir. Ahora sí que eso es extra, ¿no? O aparte. A mí dime algo de la cancha y yo te digo lo que gustes. Gracias. Gracias.